Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo De. Estoy por aquí abajo en la esquina por si no me has visto. ¿Dónde está Daniel? No, estoy aquí en la esquina. Y es que bueno, el día de hoy me voy a necesitar ayuda, ¿no? Necesito ayuda visual para hablarles a ustedes acerca de lo que todo el mundo está comentando y es acerca de las capacidades y de los rumores de la PlayStation 5 Pro. Y a todo esto, pues, ¿cuánto va a rendir y cómo va a funcionar? ¿Y cómo se compara esto con un PC? Todas esas cosas las vamos a estar hablando aquí, pero antes tengo que dejar bien claro acá que todo lo que voy a hacer en este momento son conjeturas, aproximaciones, acercamientos, no son la verdad. No vayan después a decir, es que tú dijiste. Lo primero es que realmente no sabemos exactamente cuáles son las especificaciones. Pero luego hay demasiados factores que cuando se evalúan, pues tienen una influencia final en lo que es el rendimiento de un sistema. Entonces, por favor, no vayan a tomar todo lo que voy a decir como la verdad verdadera, sino más o menos como una aproximación hasta que pues tengamos la máquina en la mano o tengamos ya las especificaciones exactas y nos podamos hacer una idea acerca del sistema como tal, ¿ok? Entonces, eso es importante. Que lo entendamos, que lo que estoy haciendo aquí no es que sea una verdad exacta, sino conjeturas y aproximaciones basándonos en la información que tenemos y bueno, haciendo algunas comparaciones con juegos actuales y juegos que están hardware de PC, ¿ok? Bien, habiendo dicho todo esto, entonces vamos a hablar un poco de qué es lo que se está diciendo. Lo primero que se está diciendo es que la PlayStation 5 Pro es una realidad y que va a salir, digamos, para finales de año. Se espera para las navidades, es decir, que yo diría que para noviembre debería estar en el mercado, de ser todo esto cierto. Lo primero que se habla es acerca de la memoria. No se ha dicho si va a tener una mayor cantidad de memoria o no, como fue en el caso de la Pro, que tenía un poquito más que todo para sistema. Pero en este caso, pues se habla de que va a pasar de 448 gigabits por segundo a 576. Esto es bastante importante porque incluso en la PlayStation 5 actual, cuando comparamos algunos juegos, okay, muchas veces vemos que va mejor en PlayStation 5. Esto se debe a con un hardware equivalente en PC, me refiero. Y esto se debe justamente a que el hardware equivalente en PC normalmente tiene un ancho de banda de memoria menor al que tiene la PlayStation 5, y esto le da una ventaja a PlayStation cuando se trata de resoluciones superiores, porque entonces dices, ¿cómo es posible que este juego se comporta mejor a 1440p que el mismo juego en la PlayStation 5, pero entonces cuando el juego es a 4K va mejor en PlayStation 5 si se supone que las GPU son las mismas? Pues bien, esto es una de las razones. A mayor resolución, pues más ancho de banda necesita para mover, digamos, esos datos entre el bus y lo que es la GPU, y pues tener un bus de memoria más alto pues siempre va a ayudar a que eso fluya de manera más eficiente. Entonces, en el caso de la PlayStation 5 Pro, pues tener esos 28% adicional, la verdad es que la va a ayudar muchísimo. Ya venía con bastante velocidad lo que era la PlayStation 5 normal, pero tener ese adicional pues la va a ayudar mucho más. La CPU, aquí es la parte un poco más completa, más compleja, que es que la CPU va a ser idéntica a la de PlayStation 5, pero con una frecuencia un poco más alta. En este caso se habla del 10%. ¿Y por qué esto es así? Bueno, esto es así por una cuestión de lógicas, ¿ok? Si tú cambias la CPU y le pones una CPU muchísimo más rápido, generas un problema, porque evidentemente digamos que trabajar con una CPU más rápida o diferente puede hacer que, por ejemplo, tú las físicas corran de una manera, pero cuando juegas el juego o corras el juego en una PlayStation 5, la PlayStation 5 no puede correr las lógicas a la misma velocidad y por lo tanto la jugabilidad del juego se ve alterada. Entonces tú dirás, Ángelo, pero todavía tiene un 10% adicional, lo que no las hace idéntica, ¿no? No, pero lo que pasa es que seguramente la base con la que se programe va a ser la de PlayStation 5, y ese 10% únicamente va a ser como una especie de, digamos, desahogo, ¿no? En esos momentos donde necesita más potencia, pues la PlayStation 5 Pro tendrá esa potencia adicional, pero digamos para permitir que el sistema fluya, pero no realmente porque los desarrolladores vayan a explotar ese 10% adicional, porque de otro modo, pues como digo, estarían cambiando la lógica interna del juego, y eso normalmente no se suele hacer. Ahora, ¿por qué en PC hablamos de tantas y distintas maneras de CPU, etcétera? Bueno, recordemos que en PC hay siempre una base, y esa es la base con la que se va a ejecutar el juego. Si tú tienes una CPU mucho más rápida, ok, digamos que lo que es la API entre el sistema operativo y el juego, pues se comunican para mantener cierto comportamiento. Esto es lo que ha hecho y facilitado ese tipo de cosas. Recordemos anteriormente, por ejemplo, habían juegos en que funcionaban específicos para una CPU en la época de 286, 386, y cuando lo jugábamos a una CPU mucho más rápida, el juego se hace injugable de lo rápido que iban las lógicas, ¿no? Entonces esto lo evita un poco la API, Windows y los sistemas modernos, ¿ok? Pero en el caso de las consolas, al ser sistema cerrado y al funcionar, digamos, con
patrones de timing muy específicos, pues cambiar eso no se puede hacer. El ejemplo que siempre doy para explicar esto es que la Wii, la Nintendo Switch, perdón, cuando tú la pones en modo dock o en modo portátil, lo único que cambia es la velocidad de la memoria y la GPU, pero la CPU se mantiene exactamente igual, no cambia en modo dock y modo portátil, ¿ok? Ajá. Bueno, acá hablan del audio, que nos dicen que aparentemente el chip de audio que utiliza PlayStation 5 va a ser un 35% más rápido, ¿no? Esto le va a permitir hacer más efecto, etcétera, etcétera. Yo honestamente no sé cuánto podría afectar esto, qué ventajas podría tener, porque de audio sé poco o nada, y no creo que esto tampoco le vaya a dar más velocidad a la PlayStation 5. Simplemente creo que el audio podría hacer más, pero no desahogarse más, porque no puedes hacer que el audio realmente vaya más rápido en el sentido de que el audio se tiene que ejecutar en el momento y a la velocidad que tiene que ejecutarse, ¿no? Entonces lo que es que permitiría hacer más con el chip sin necesidad de recurrir, por ejemplo, a la CPU, ¿no? Y de modo que es como, digamos, no tienes que utilizar la CPU para ejecutar ciertas cosas, pero dudo que actualmente la CPU de las consolas estén, digamos, perdiendo demasiados ciclos en audio, ¿no? Así que este 35% lo único que probablemente le permita es hacer más cosas, aunque bueno, la verdad que no sé qué tanto más, porque como digo, no sé mucho de audio y ya a mí me parece que los juegos suenan perfectamente bien. El ejemplo que nos dan aquí es como más reverberación, convolución de reverberación puede ser procesado. Como les digo, no tengo ni idea de qué carajos me están diciendo allí porque no conozco qué efecto podría tener. Ahora sí vamos con la parte que quizás nos interesa más a todos, que es la parte de la GPU. Acá se habla de que el renderizado va a ser un 45% más rápido que en PlayStation 5, lo cual pues no es poco, pero tampoco es, digamos, tan... diferencia, ok. Es decir, un juego que te va a 30 frames por segundo, por decirlo de alguna manera, 30 FPS, esto significa que el juego a lo mejor te iría un 50% más rápido. Para redondear, quiere decir que iría a 45 en vista en las mismas condiciones anteriores. Entonces, pues, como que no es que voy a llevar un juego, si el juego está, digamos, limitado ya a 30, limitado en el sentido de que le está explotando la máquina y no puede ir a más de 30, no que está limitado porque le iba a 40, 45 y lo limitaron a 30, sino porque pues no es que te va a llevar el juego a 60, eso es importante, ¿no? Y esto dejando de lado el tema CPU. Acá se habla de 2 o 3 veces más ray tracing, incluso algunas veces hasta 4 veces más ray tracing. Ahora, esta es una parte interesante acá de esto, porque lo que se está diciendo es que el motivo de esto es porque evidentemente la GPU va a ser RDNA 3, lo cual pues trae unas ciertas ventajas respecto a RDNA 2, pero también porque la parte Ray Tracing podría tener características de RDNA 4, y esto no es algo de extrañar, porque recordemos que la PlayStation 5, PlayStation 4 Pro cuando salió, traía características de la sucesora, que era Vega en aquella ocasión, con el Rapid Packet Mask, que era una característica que permitía, digamos, la ejecución de dos instrucciones, FP16 en vez de una sola FP32, ¿no? Polaris te permitía ejecutar una instrucción FP32 por cada ciclo, y con Rapid Packet Mask podías ejecutar dos instrucciones FP16 al mismo tiempo, lo cual en algunas situaciones podía mejorar el rendimiento, y uno de los juegos que utilizó esta tecnología fue Far Cry 6 en su momento. Entonces, pues que tenga algunas características adicionales de la tecnología que está por salir no es algo raro, por lo que tanto quizás lo que PlayStation pues en este caso ha querido enfocarse un poco es el tema del ray tracing y darle más prioridad, porque esto significaría que a lo mejor juegos que con ray tracing tienen que ir a 30 FPS, ya no por un tema de la GPU principal, que aunque en este caso sea lo sería un 45% más rápido, al poder pues tener una velocidad de renderizado 2, 3 veces más rápido, incluso 4, significaría que en el caso de algunos juegos podrías llevarlo de 30 a 60 FPS o agregar más efectos de ray tracing, ¿no? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a hablar esto. Me estaba bastante interesante. Ahora, una cosa aquí bastante particular es lo de los 33.5 teraflops. Es un número bastante considerable, ¿verdad? Hablamos de 33 teraflops cuando la máquina anterior tenía 10. Esto nos hace pensar, bueno, ¿cómo es que una máquina con tres veces más teraflops únicamente va a ser un 45% más rápida? Y esto también lo vamos a ver en la, digamos, diapositiva siguiente. Entonces, luego tenemos lo que es el PlayStation Spectral Super Resolution, que me imagino que es algún tipo de resolución tipo DLSS inventado por PlayStation para mejorar la situación de que están sufriendo los juegos actualmente, lo cual, bueno, pues está bastante bien. Ya saben que yo soy súper defensor y fan de DLSS, así que si esta solución es mejor que FSR2 y digamos cercana a, o mejor, ¿por qué no?, a DLSS, pues tendríamos una muy buena solución para que muchos juegos puedan mejorar mucho su rendimiento, no solamente en temas de
ya lo que la máquina en sí misma es más potente, sino que además le metes esto, pues puedes mejorar muchísimo sus capacidades. Bueno, luego se habla de que sí, 8K, muchos están utilizando un juego que el de Turis para decir que PlayStation 5 es el primer juego que tiene, es la única consola que tiene un juego corriendo 8K, y eso es, no es técnicamente cierto, en el sentido que uno, la PlayStation 5 no soporta todavía salida a 8K, o sea, no está activado por firmware, de manera que realmente no puede sacar un juego a 8K desde la consola. Pero segundo, aunque The Tourist realmente funciona a 8K, no es un juego 8K, es decir, un juego 4K que está usando MSAA para, digamos, duplicar para el anti-aliasing. Entonces, internamente el juego se renderiza a 8K, pero luego se downsample a 4K. Así que aunque la PlayStation 5 tuviera salida a 8K, el juego no pasaría de 4K, porque realmente los 8K lo está haciendo de renderizado interno, pero realmente la salida final siempre es 4K de todas maneras, que es a lo que funciona el juego. Como digo, aunque la PlayStation 5 permitiera salida a 8K, porque por ahora no lo permite, ¿ok? Porque el juego no está realmente a 8K de resolución. Está a 4K, pero está usando un MSAA, lo que hace es multiplicarse por 2 la resolución para tener un anti-aliasing mucho más limpio. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho todo esto, pues un poco esto, ¿no? Ahora vamos a estudiar un poco esta situación para que entendamos a dónde voy acá. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a hablar de la AMD Radeon RX 7700 XT, que es RDNA 3, y esto entonces, ¿por qué utilizo esta? Bueno, porque técnicamente es la GPU, como pueden ver en esta parte de acá, más parecida a lo que sería, vamos a, no sé qué tanto se va a ver esto, porque yo tengo un monitor a 4K, vamos a alzar esto para que se vea mejor, ¿no? Entonces acá pueden ver que la RX 7700 XT es una GPU RDNA 3, y que acá hablan de 35 teraflops, lo cual estaría bastante cerca de lo que era inicialmente la PlayStation 5, ¿no? Que se hablaba de 33. Por lo tanto, están bastante bien. Y luego la unidad de cómputo, se ha hablado por allí de que va a traer 54 unidades de cómputo. Esto ha sido rumores, pero coincide justamente con la capacidad de cómputo que tenemos acá, ¿no? Exactamente la 7700. Por cierto, que vean que la RDNA 3 mantiene un core de ray tracing por cada unidad de cómputo. Entonces, básicamente tenemos 54 unidades de cómputo, y se habla de que RDNA 4 va a duplicar esto, y por allí podrían venir el motivo por el que se habla de que la GPU de PlayStation 5 Pro va a duplicar, triplicar o cuadruplicar lo que es el comportamiento con ray tracing, ¿no? Porque estas unidades de cómputo podrían estar duplicadas aunque tengamos 54 unidades de cómputo. Estas, las unidades de ray tracing, podrían ser el doble, ¿no? Además de las optimizaciones que evidentemente tiene la tecnología. Sin embargo, esto, que bueno, está bastante bien, ¿no? Y pues se funciona muy bien. Lo único aquí que tenemos un boost más pequeño, ¿no? Recordábamos que la PlayStation tenía 576, ¿no? Mientras que si nosotros nos vamos aquí a la velocidad, vamos a ver que tenemos un bandwidth de 432, que es incluso menor, si no me equivoco. Vamos a regresar a la lámina anterior, a los 448 que teníamos en la PlayStation 5 normal, que era lo que justamente les decía acerca del tema del bandwidth. Es muy importante. Ahora vamos a pasar a 578, y entonces el bandwidth de esta GPU sigue siendo bastante menor. Por lo tanto, si utilizáramos esta misma tarjeta, pues no necesariamente vamos a obtener el mismo rendimiento en algunas situaciones donde el ancho de banda puede ser perjudicial para esta GPU. Por eso es que no se pueden hacer conjeturas tan exactas, tan perfectas, porque evidentemente hay variaciones internas que cambian, además con lo de RDNA, ¿no? Pero entonces hay una cosa interesante, ¿no? Que se habla, y es estos teraflops que se hablan aquí abajo, ¿no? Oye, ¿cómo es que pasamos de 10 teraflops a 30 y pico teraflops y el comportamiento? Y esto es algo que yo no estoy muy seguro de cuál es el cálculo que se hace, pero algo me dice que ellos están utilizando también los teraflops de los RT cores para llegar a estos números tan altos. ¿Por qué digo esto? Porque si nos fijamos en este cuadro que está acá, donde nos da el performance relativo, vamos a ver que la RX 7700 XT es, que es la que estoy aquí usando de base, y por eso dice 100%, es incluso más lenta en performance relativo, al menos en rasterización, que la 6800, que es RDNA 12, es decir, de la generación pasada. Y pueden ver acá que es más lenta, mientras que la Radeon 7800 XT es un 21% más lenta. Esto lo vamos a ver acá cuando pasemos justamente a ver lo que es la RX 6800. Ok, aquí la tenemos, ¿no? Y pueden ver acá que en teraflops apenas tiene 16. Entonces, ¿cómo es posible que en teraflops esta unidad tenga 16? Ok,
Y de repente pasemos a 32 teraflops. Y sin embargo, pueden ver aquí nuevamente que la 7700 es más lenta que la RX6800. Si se fijan acá, no tenemos RT cores. Y eso es porque la RDNA 2 utiliza las mismas unidades de cómputo para todo lo que es la parte de ray tracing. Mientras que RDNA 3 ya empezaba a traer unidades, digamos, dedicadas, pero dentro de las unidades de cómputo, pero una por cada unidad. Entonces, efectivamente, eso lo que hace es que allí es donde se esté calculando el doble de teraflops, pero esos teraflops realmente no estaríamos hablando de que serían casos de utilizar ray tracing y rasterización al mismo tiempo, es decir, no una cosa o la otra. Entonces, ¿qué significa? Que en rasterización probablemente la GPU de la que trae ahora, que antes teníamos 10 teraflops, ahora sea de unos 14 o 15 teraflops o digamos 16, o sea, se acerca más a una RX 6800, al menos en términos de rasterización, porque evidentemente la tecnología y los cambios que vamos a tener respecto a la parte de ray tracing va a ser diferente, ¿no? Miren que en este caso la memoria de la 6800, el bandwidth es incluso más alto que el de la PlayStation 5. O era, no, es más, déjame revisar, creo que era 578, es 576. En este caso, bueno, no es tan alto, pero es más alto que el de la PlayStation 5. Entonces, ese tipo de cositas, esas diferencias en lo que es la memoria, el bus, etcétera, son lo que marcan al final del día, las diferencias, ¿no? Y ahí es donde yo les decía, pues, que se marca una diferencia. Es este caso que tenemos acá. Pero podríamos decir esencialmente entonces que en términos de rasterizado, una 6800 va a ser equivalente a una 7700. Y me atrevería a decir que muy parecida a una PlayStation 5 Pro. Lo cual tampoco es de decir, oh, que es poco, porque realmente la 6800 es una GPU muy importante, muy potente, muy capaz, ¿ok? Y si además de eso le sumamos las capacidades de RDNA 3 en términos de ray tracing, tenemos una combinación bastante interesante. Pero lo más interesante entonces es que, habiendo visto todo esto, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué mejoras podríamos esperar si simplemente nos basamos en una 6800? Entonces, utilizando un par de juegos, más o menos les doy un ejemplo de las cosas que podrían mejorar así de plano, ¿ok? Utilizando una GPU equivalente a esta y entendiendo que el performance de ray tracing es mucho menor. Pero aún así, pues tenemos algo interesante que ver, ¿no? Y estos han sido los resultados. Bueno, acá pueden ver el primer juego que estoy probando es el Alan Wake 2, que sabemos que es un juego muy pesado, y en este caso, para llegar a 60 FPS, se coloca el juego a 1440p medium con FCR en balas usando la RX 6800. Y bueno, la verdad es que tenemos un juego que va perfectamente de esta zona, que es la más pesada de todos los juegos, a perfectos 60 FPS sin demasiados inconvenientes. Esto pues es un resultado que en algunos casos es superior a lo que eran las consolas, considerando la resolución y los settings a lo que lo tenemos puesto, ya que en consola básicamente iba todo en low para poder llegar a 60 FPS no completamente estables. Para llegar a eso sí, a los 30 FPS, que es la otra versión que tenemos, en, al menos en la RDNA 2 que tenemos acá, y era lo que les decía, que es la diferencia con lo que podría ser la PlayStation 5 Pro, tengo que usar low. Tenemos que bajar el setting en vez de medium que teníamos antes a low, pero en este caso podemos activar ray tracing. Eso sí, en las consolas ninguna opción tiene ray tracing activo. En este caso sí podemos tener ray tracing, pero al mismo tiempo de tener ray tracing tenemos que bajar otras opciones a low para mantener apenas 30 FPS. Mientras que si realmente lo que establece o lo que dice la consola PlayStation 5 Pro va a tener 3 o 4 veces mejor ray tracing, significa que podríamos tener al menos un modo a 60 incluso FPS usando un ray tracing low en las consolas o incluso medium. Acá no pudimos ni colocar medium porque se va el ray tracing, se va el performance muy bajo. De manera que esta es la diferencia que digo que se pueden hacer, que en cierto situaciones, por ejemplo, aunque rasterización, la RX 6800, sea mejor, ¿no?, a la hora de utilizar ray tracing, como ven, es una de sus debilidades en algunos casos, puesto que no podemos utilizar una gran cantidad, mientras que en consolas podríamos mantener en ray tracing una ventaja a lo que es, por ejemplo, esta GPU en particular. El juego de Cyberpunk, nuevamente en consolas va a 1440p con FCR, okay, y resolución dinámica para con una combinación de medio,
bajo y alto para llegar a los 60 FPS. Aquí no solamente hemos aumentado la resolución hasta los 1800p, sino que tenemos el juego en ultra utilizando FSR Balance sin ningún tipo de resolución dinámica. Como pueden ver, tenemos un frame rate absolutamente estable a 60. Esto es una mejora considerable del juego, tanto en resolución como en calidad gráfica. Por ende, aquí vemos dónde se puede ir toda esa potencia de rasterización que pues va a tener la PlayStation 5 Pro, ¿no? Que es la aumentar la resolución considerablemente utilizando además nuevo sistema de PlayStation, ¿no? Sin embargo, lo interesante viene acá. Cuando nos vamos al modo 30 FPS, que en PlayStation funciona a 1440p con FSR, pero únicamente teniendo las sombras en Ray Tracing. Únicamente las sombras. Acá con la 6800, a pesar de que su Ray Tracing no va a ser supuestamente tan bueno como la PlayStation 5 Pro, podemos tener el juego a 1800p, es decir, mayor resolución, sin resolución dinámica, eso sí, con FSR Balance, pero podemos activar el Ray Tracing de sombras, de reflejos y de iluminación. Es decir, tres efectos en vez de dos, de uno solo, perdón, que teníamos en PlayStation. Es decir, un aumento significativo. Ahora, si la PlayStation 5 Pro va a ser mucho más potente en Ray Tracing, podríamos tener un modo como este, pero funcionando a 60 FPS, por ejemplo. Entonces, aquí es donde creo que viene la parte interesante. ¿Cómo utilizan la ventaja de esa Ray Tracing? Que es donde creo que se va a afianzar más el tema de PlayStation 5 Pro. Ok, y para finalizar entonces, ahora bien, habiendo dicho todo esto, ¿cuál es el equivalente a un PC? Recordando que estoy haciendo conjeturas, porque evidentemente hay muchas cosas que al final del día cambian el performance, ¿ok? Entonces hay que entender esta parte bien, porque bueno, evidentemente hay muchas cositas como el ancho de banda, como los core RDNA 3 y 4 que va a traer, etcétera, etcétera. Pero entonces ya hay mucha gente hablando como que esta PlayStation 5, ¿cuánto debería costar? Y pues cuánto costaría un PC equivalente. Ok, como pueden ver, utilizamos en este caso una AMD Ryzen 7 5700X. Y aquí tengo una CPU muy superior a lo que nos va a permitir hacer PlayStation 5, a pesar de tener 3.4 GHz, porque es una CPU de mejor generación, con mejor IPC, mucho más potente, en este caso 5700 contra lo que sería el equivalente a un 3700. Ok, pero incluso podríamos irnos a la plataforma AMD AM5 con un 7600 y tendríamos un mejor CPU. Ya el CPU de las consolas actuales ha sido superado ampliamente en PC, ok. Así que bueno, más o menos he tomado este, le he puesto un disipador cualquiera, una tarjeta madre, pues en este 4M4, en este caso M4, porque evidentemente he escogido esa CPU, le he puesto 16 GB de RAM, que como ustedes pueden ver cuesta $36 apenas, o sea que ustedes podrían, si quieren, colocarle 32 GB en este caso, y apenas estarían agregando otros $36 al precio final, que serían unos 934, es decir, unos $970. Le he puesto un disco duro de 1 TB, que es lo que se dice que va a seguir viniendo esta PlayStation. Ok, pero ahora la parte que a todos nos interesa es el tema de la GPU. En este caso, ustedes podrían irse o por una RX 6800 o por una RX 7700, ok, que más o menos es lo que les he dicho que va a tener como comportamiento rasterizado, aunque en Ray Tracing pues evidentemente pueden haber algunos cambios. Sin embargo, como pueden ver, pues con esta GPU incluso podríamos si se diera el caso, subir a una 7800, ¿ok? O una 7900 GRE. Y luego, bueno, las dos cosas, un case cualquiera y una fuente de poder que lo soporte. En este caso, miren, de $750 x $65. El caso es que esta PC nos costaría unos $934, $950. Si le cambiamos la GPU a una 7800, podríamos irnos a unos $100, $200 más. Es diría que unos $1,200, más o menos, en el peor de los casos, para hacer un PC a día de hoy equivalente a lo que se supone será PlayStation 5 Pro. Que como ven, no está tan disparatado, ni tampoco estamos hablando de $2,000 ni $3,000, ¿ok? $1,200, que evidentemente va a ser más de lo que va a costar la PlayStation 5 Pro. Recordemos que la relación calidad-precio de las consolas siempre es mucho mayor, ¿ok? Entonces eso es indiscutible y allí no hay ningún punto de discusión. El punto de discusión siempre ha estado en cuánto más es costoso. Recordemos que al final del día puedes hacer muchas cosas más con un PC que simplemente jugar a videojuegos. Pero el punto está en que entonces, desde mi punto de vista, Sony tiene un sistema que incluso vendiéndolo a $700 estaría muy por debajo de lo que sería un PC equivalente, porque si el PC equivalente sería como esto, estaríamos todavía unos $250 por debajo, ¿ok?
Pero si además, lo que es mi opinión, es que sería equivalente a una 7800 en términos de ray tracing, si es un mix allí, podríamos estar hablando de 1200. Por lo tanto, si la PlayStation 5 Pro sale por $700, estaríamos todavía $500 por debajo de lo que sería un PC equivalente. Por ende, cualquier precio menor a $700 de la PlayStation 5 Pro va a tener una relación calidad-precio bastante interesante. Ok, así que yo le pondría como precio máximo $700. Sería, yo creo, que lo más que debería costar el sistema. Ok, es al menos mi opinión personal, para que haya realmente una diferenciación con el mercado de PC importante, para que la gente decida esto, porque muchas veces creo que esta consola va más dirigida al mercado de PC, ese mercado que ahora, pues evidentemente, como les digo, por $934 puede ya empezar a pensar en una PlayStation 5 Pro, por $700 puede tener una PlayStation 5, básicamente un PC, o sea que $200 más le da un PC equivalente a una PlayStation 5, pero que le va a permitir hacer muchísimas cosas más, donde tiene un sistema que no tiene online, etcétera. Entonces evidentemente Sony está buscando competir contra eso, es decir, ¿para qué me voy a gastar 1200 si con 700 tengo el equivalente? Allí entonces es más interesante, porque ya las comparativas con PlayStation 5 no son interesantes desde mi punto de vista, porque como digo, la diferencia del precio, aunque si bien con $500 no te armas un PC equivalente a una PlayStation 5, $200 más en muchos mercados no implica un gasto muy alto, y esos $200 más te van a dar de retorno mucho más, sobre todo flexibilidad, porque muchos juegos que en PlayStation 5 van mal o no van bien, como pueden ir en ese sistema, porque al final del día tú eres el que escoge los settings, la resolución, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto es bastante importante que lo veamos acá, y bueno, a mí me parece que eso es más o menos mi conclusión respecto a todo esto, ¿no? Que bueno, PlayStation 5 Pro viene a ser una máquina interesante siempre que su precio sea menor de $700, porque ya hemos visto que comparativamente pues no va a costar entre $1000 y $1200 una máquina que sea similar a PlayStation 5 Pro basado en las especificaciones que tenemos actualmente, ¿ok? Así que bueno, habiendo dicho todo esto, espero que este video más o menos te haya dado una idea, te saque algunas dudas que puedas haber tenido al respecto, y que bueno, que algunas de las comparaciones que he puesto acá te sirvan para entender un poco más hacia dónde podríamos estar viendo la generación con PlayStation 5 Pro. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.